Hola, ¿qué tal? Eh, espero que estén bastante, eh, pero bastante bien. En esta ocasión vamos a hacer un video de tips y consejos sobre el Moto G60S, un teléfono muy interesante que se le puede sacar todavía mucho más provecho haciéndole unas cuantas configuraciones en su interfaz. Así que si te parece, comenzamos con el video. Muy bien, vamos a comenzar con el primer tip y consejo sobre este Moto G 60S, el cual, como viene siendo costumbre, es la captura de pantalla. Y es que básicamente contamos con esa combinación habitual de bajar volumen y tecla de bloqueo, la cual hace una captura. Pero, por si te cuesta trabajo en algún momento utilizar esa combinación de teclas, tenemos una nueva opción en la cual simplemente vamos al tema de configuración, buscamos el apartado de sistema. Después nos vamos a gestos y terminamos con la opción de captura con tres dedos. Aquí tenemos que activarla para que simplemente basta con colocar tres dedos sobre nuestra pantalla. De esta forma se haga y se realice una captura de pantalla así de fácil. Simplemente tres dedos los colocamos sobre la pantalla y ya estaría hecha nuestra captura en imagen. Hablando justamente de combinaciones de teclas tengo otra combinación la cual nos va a dar la vibración en el teléfono si es que queremos poner en vibrador nuestro Moto G60S eh, digamos que acá estamos en en la, en la en sonido básicamente aquí está la campanita con lo cual rápidamente para poner en vibración simplemente es tocar la tecla de bloqueo y al mismo tiempo la tecla de subir volumen simplemente al mismo tiempo lo hacemos y automáticamente nuestro equipo quedará ya en vibración como ves es bastante efectiva simplemente rápidamente lo hacemos y automáticamente ya está en vibración una opción interesante que encontramos en la barra de notificaciones es la de grabación de pantalla y es que no solamente vamos a poder grabar en imagen o vamos a poder hacer una captura de imagen de la pantalla, sino que también podríamos hacerla en video, con la cual podríamos incluso poner nuestra cámara frontal. Aquí la tenemos de este lado. Vamos aquí a activarla. Acá está en pequeñito nuestra cámara frontal. Eh visualizando lo que ve en ese pequeño círculo y también podemos detenerlo o silenciar el micrófono para así también hacer ciertas acciones, por ejemplo el micrófono activo, eh, grabar el sonido del sistema, grabar el micrófono y el sonido del sistema o simplemente silenciar, con lo cual tenemos una capturadora en video de la pantalla bastante, bastante completa que la activas desde el panel de notificaciones. Y bien, si quieres hacer unas cuantas configuraciones en el tema de calidad de esta grabación, justamente simplemente te posicionas sobre este panel donde está grabar pantalla y simplemente mantienes pulsado sobre el icono de grabar pantalla, el cual te va a llevar a estas configuraciones para tu. Eh, adecuar a tus gustos por ejemplo que el tamaño de la cámara frontal del visor del círculo sea más grande o más pequeño y la calidad sea en 1080 o en 720 e incluso los fotogramas por segundo sean a 30 o 60 y finalmente que grabe los puntos táctiles para que cuando tú grabes la pantalla se muestre dónde está tu mano interactuando o más bien tu dedo interactuando con la pantalla acá tenemos una función interesante que de hecho es la primera vez que lo veo implementado en un teléfono y es el creador de GIFs. Justamente aquí en el panel de notificaciones estaría creador de GIFs, con lo cual simplemente lo que hay que hacer es buscar. Un video, algo, el movimiento que queramos convertir a GIF, simplemente capturando la pantalla. Por ejemplo, digamos que un fragmento de mi video quiero que se haga GIF. Con lo cual simplemente aquí ya localicé eh, la sección correspondiente. Vamos a creador de GIFs y se nos abrirá esta pequeña ventana flotante la cual podríamos redimensionar a nuestro gusto y podríamos mover con estas barras o esta barra o estas dos barras más bien la podemos mover entre la pantalla con lo cual digamos que aquí quiero que se cree el gif con lo cual simplemente le pico a el video vamos a ocultarlo y vamos a comenzar con la grabación justo en el círculo rojo comenzaría aquí a grabar lo que está pasando en la pantalla digamos que con esto basta Listo, ahí está, ya lo ha guardado y ya me ha creado un GIF automáticamente desde el panel de notificaciones sin instalar ninguna otra aplicación, con lo cual está bastante interesante esta opción algo muy clásico de los equipos de Motorola que si es tu primer equipo de esta compañía te cuento que tenemos accesos rápidos a diferentes elementos por ejemplo la linterna en momentos de oscuridad simplemente haces este gesto lo agitas y automáticamente pues abrirías el flash de tu equipo para alumbrar esa, ese lugar con oscuridad o si quieres acceder rápidamente a la cámara simplemente haces un movimiento de este estilo vibra automáticamente y ya estaría la cámara principal, lo haces nuevamente y tendríamos ya la cámara frontal. Otra cosa interesante es la opción de poder personalizar nuestro Moto G60S. Simplemente vamos al tema de ajustes, vamos al apartado de pantalla y buscamos la opción que dice estilos. Aquí podríamos configurar varios elementos. Por ejemplo, la fuente, los iconos, incluso ciertos tonos de algunos otros elementos de la interfaz de usuario. Por ejemplo, vamos aquí al botón de más para crear un nuevo tema en donde podemos elegir entre cuatro diferentes fuentes. Por ejemplo, esta de por acá. Le damos en siguiente. Ahora bien, los colores de los elementos que están en, por ejemplo, el panel de notificaciones. Estos de por acá. Simplemente queremos en amarillo, por ejemplo, algo diferente. Le damos en siguiente. Ahora bien, la forma de los iconos. Por ejemplo, este de por acá. Quizá este más redondeado. Vamos a darle en siguiente. Y finalmente, el diseño. Con lo cual elegimos el tamaño. Básicamente, iconos más pequeños, iconos más grandes, más separados. Con lo cual. Aquí está la situación, le damos en siguiente y simplemente podemos elegir el nombre de nuestro tema. En ese caso vamos a colocarle prueba para fines de este video. Vamos a darle en listo y tendríamos ya nuestro tema. Eh, que hagamos, que acabamos de crear, con lo cual simplemente lo aplicamos. Y ahora bien, ya la letra habría cambiado, los colores de acá habrían cambiado igualmente, los iconos, con lo cual de esta forma puedes cambiar ciertos aspectos de la interfaz de tu dispositivo Moto G60S. Si tienes problemas con el tema de dejar mucho tiempo cargando tu equipo, acá nuestros amigos de Motorola nos arrojan una opción en la cual podríamos limitar esta situación utilizando la protección contra descarga o sobre descarga, más bien, en la cual simplemente aquí te indica que eh, limita la carga cuando el dispositivo haya estado conectado de forma continua durante 3 días, con lo cual la carga se va a limitar al 80% hasta que se llegue a desconectar el dispositivo con lo cual si tienes problemas de dejar mucho tiempo tu teléfono cargando activa esta opción para que eh, llegue al 80% y no tengas un tema de sobrecarga esta opción la encuentras fácilmente en la batería en ajustes batería y aquí estaría la protección sobre descarga si quieres colocar un mensaje en la pantalla de bloqueo, o quizá de motivación o información interesante, por si llegas a extraviar el teléfono, alguna información de contacto o lo que sé que quieras mostrar en la pantalla de bloqueo, simplemente vamos al tema de configuración, vamos al apartado de pantalla, vamos a pantalla de bloqueo por acá y aquí vamos a la opción de agregar texto en pantalla de bloqueo, con el cual aquí podríamos agregar alguna información de contacto, información puntual, por si lo perdemos, quizá Quizá un mensaje motivacional o la situación que sea, aquí podrías escribirla. En este caso, por ejemplo, le damos en guardar, por ejemplo, y simplemente, ya aquí en la pantalla de bloqueo, tendríamos esta información. Eh, ha habido casos en donde se llega a recuperar el teléfono gracias a que tenemos con anticipación este mensaje en la pantalla de bloqueo. Así que seguramente eh, hay todavía personas honestas que podrían incluso regresarte a tu equipo si se te llega a perder. Si quieres darle una función extra a tu sensor de huellas dactilares que se encuentra en la parte de atrás, te muestro una opción en donde podrías hacer uso de este para eh, deslizar el panel de notificaciones. Simplemente vamos al tema de ajustes, vamos al apartado de sistema, buscamos gestos y aquí en la primera opción deslizar hacia abajo vamos a poder activar esta opción y simplemente acá de este lado justamente aquí en el sensor podremos deslizar hacia abajo justo aquí y podríamos acceder a nuestro panel de notificaciones o simplemente también ocultarlo si quieres hacer uso de la pantalla dividida y colocar dos aplicaciones al mismo tiempo en la misma pantalla, simplemente bastará hacer un desliz de esta manera para poder acceder a este. Y aquí podríamos colocar otra aplicación, por ejemplo, la grabadora de voz, no sé, quizá el navegador o quizá WhatsApp y el navegador o YouTube y otra aplicación. Y podríamos incluso redimensionar un poquito las aplicaciones para visualizar de mejor forma una en lugar de otra. Con lo cual, recuerda. Para llegar a esta situación, vamos a irnos de izquierda a derecha y hacemos este gesto. Si no se puede, es porque no está activado en tu equipo, con lo cual vamos a regresarnos, vamos a ir al tema de configuraciones, vamos al apartado de sistema, buscamos la opción de gestos y la última opción, deslizar para dividir la pantalla, con lo cual aquí activamos esta situación y ahora sí, digamos que estás en el navegador, quizá en ajustes, no sé dónde sea, haces este gesto. Esto y tendrías ya la división de la pantalla para que eliges otra aplicación que se ejecute al mismo tiempo. Y bien, así llegamos al último tip de este video. Recuerda si tienes uno más, no dudes en dejarlo aquí debajo en la sección de comentarios. Igualmente, si te ha gustado este vídeo, indícalo con un buen like. Y no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos.